Estamos en el caserío Muy Finca, en la casa del señor Ignacio Moreno Chinchay, quien es el que tiene a cargo la celebración y llevar a cabo esta actividad del Divino Niño Jesús. Don Ignacio, cuéntenos cómo nace esta, la historia del Divino Niño Jesús acá. Bueno, mi señora esposa es muy devota del Divino Niño, ¿no? Años atrás siempre ella le ha celebrado su misa en la Catedral de Chiclayo o en la Catedral de Lambayeque. Y hace 5 años se dio por a mi esposa por mandar a confeccionar un Divino Niño Jesús, la imagen que le tenemos acá presente, la cual la venimos en el primer año que la compró, hace 5 años. Nosotros, la familia, celebramos el primer año haciéndole su misa y haciendo un pequeño brindis acá en este mismo lugar. Uh-huh. Ahí nace ya la idea de formar un comité de apoyo al Divino Niño Jesús, contando con presidente, que es el que habla, vicepresidente, secretario, tesorero, protesorero, fiscal y los vocales, que son más de 20 personas de vocales. Entonces, se formó ese comité y de ahí ya lo venimos celebrando ya hace 5 años. Comenzamos el día sábado 23 con una serenata con sus artistas y sus mariachis. El día 24, que es hoy, día central, misa a las 9 de la mañana y procesión a las 10 de la mañana, sale de esta capilla hacia el caserío punto 4, hace su recorrido y nuevamente viene hacia acá, a su pozo. Y de ahí ya comienza a partir de las 4 de la tarde de hoy día, una orquesta que va a amenizar esta fiesta hasta la hora 9, hasta las 9 de la noche. Y a partir de las 9 de la noche ya comienza un equipo musical hasta 1, 2, 3 de la mañana. Y para antes, 8 de la noche de hoy día, tenemos la quema de fuegos artificiales. Y el día de mañana, segundo día, que es el 25, hay juegos recreativos como son tejos, juego de casino, juego de discán. Y a partir de las 5 de la tarde ya se comienza a hacer ya la bajada de los arcos, donde se nombra una pareja de padrinos para cada arco, con el compromiso de que el próximo año esos padrinos que hacen la bajada hoy día se comprometen a vestirlos nuevamente y pararlos para el próximo año. Y luego a las 6 de la tarde se hace la bajada de esta poza, con la bajada de la imagen del Divino Niño Jesús. También comprometiéndose el padrino, nuevamente el próximo año, a armar nuevamente esta poza. Uh-huh. En el próximo año ya creo. O sea, cada año es un cada padrino es un nuevo, padrino, sí. Que se va eligiendo dentro del comité. Dentro del comité. Dentro de la comunidad. Dentro de la comunidad. Dentro de la comunidad. ¿Y cómo ve usted la afluencia, digamos, de la devoción del niño? ¿Ha crecido en los últimos...? Sí, va creciendo año a año. Uh-huh. Por ejemplo, el primer año contábamos con unas 50 personas, el segundo año unas 120, el tercer año 200, el año pasado teníamos como unas más de 500 personas. Uh-huh. Pero hoy en día ha bajado un poco, no sé, de repente más tarde comienzan a llegar la gente, ¿no? Claro. ¿Y cómo es que así, digamos, se va afianzando? Porque en realidad es relativamente nuevo esta festividad que se sí, da acá, ¿no? O sí. sea, pero en 5 años ustedes han visto que sí, la gente ya viene aquí a hacer apoyo, un peregrinaje. Sobre todo tenemos apoyo de la comunidad, del caserío Muy Finca. Sí. Y hacemos siempre actividades de rifas, polladas, papa la huancaína, todo eso. Pero vemos que también aquí los mismos vocales, la misma comunidad aporta con su kilo de arroz, sus animalitos, para que hagan el agasajo a la gente. Aportan su arroz, su aceite, su azúcar, su harina para que preparen la chicha para distribuirles a todos los que vienen a la fiesta. Se prepara su vino también. Uh-huh. O sea, todo es autogestionado y todo es el apoyo de toda la comunidad. Toda la comunidad. Correcto. El día central es hoy, 24. Sí, es que en sí la,
El día central del Divino Niño Jesús es el 20 de julio de cada año, pero nosotros lo dejamos para sábado, domingo y lunes, porque acá la mayoría son agricultores. Claro. Y como cae a mitad de semana, los agricultores están ocupados en sus chacras. Claro. Entonces ya tienen descanso el sábado y domingo, y el lunes también se dan un tiempecito para poder celebrar esa fiesta. Y podemos decir que parte de la devoción, de la fe, también se debe a que las personas que vienen a adorar, a invocarse, han recibido en algún momento milagros, ¿no? Sí, milagros. O sea, sí, es algo que alguna... Tenemos que ese hábito lo ha donado un devoto, de lo cual ha recibido, según ella dice que ha recibido un milagro, y en retribución le ha donado ese hábito. O sea, eso revela un poco que la fe, pues, de la gente de Lambayeque va creciendo, ¿no? A pesar de que a veces hay actos indebidos, como en el caso de la Cruz de Motupe, que ha sido desastroso, ¿no? ¿Y qué opinión le merece ese sacrilegio que se han hecho? Es un tremendo ya error, inhumano se puede decir, ¿no? Porque imagínese, pues, robar un santo madero, que cuántos más años se venera esa cruz sagrada, ¿no? Y que un grupo de gente mal vivir lo destruya, ¿no? No solamente se han contentado con robarle, sino con destruirla. Partirla en cuatro pedazos, eso ya es un crimen, ya, pues, es un sacrilegio, claro, lo que se está es haciendo ahí. Un abuso tremendo para la fe, ¿no? Bueno, lo felicitamos, pues, y esperemos que esta devoción siga creciendo en la medida que van pasando los tiempos. Va a servir esto como una manera de que la gente venga a peregrinar aquí y se ha conocido, pues, muy finca, ¿no? Por su niño. Este niño ha sido llevado ya a Lambayeque, a Chiclayo, ¿lo han llevado en algún momento? No, solamente aquí nomás han hecho el peregrinaje, ¿no? Hay alfileres. Correcto. Muchísimas gracias. Vamos a dar un paneo por acá. Está almorzando la muy gente bien, ahorita. Sí, ahorita está almorzando. Está almorzando. ¿Cómo se llama esta banda? Es de la banda San Pablo de Pacora. Ah, este es de Pacora. Sí. A ver si pedimos que se toque una cancioncita ahorita, aunque están comiendo, creo, ¿no? Sí, están comiendo. Sí, para que salga ahí. Sí. Comiendo. Sí, están comiendo, están comiendo. O sea, la gente está comiendo su... ¿Qué hay? ¿Cuál es la comida hoy día? ¿El cabrito? Famoso cabrito. Cabrito, ¿no? Eso, la gente comiendo su cabrito. Muy bien, vamos. Muchísimas gracias. Vamos a ver quién... Sí, provecho. Una tocadita de aquí, ¿eh? Una tocadita para que salga. Chino, para que vean la cámara. Chino, para que vean la cámara. ¿Qué tal? ¿Está rico? Sí. ¿Qué están comiendo? Arroz, cabrito. Cabrito.